Mire, Mira. yo creo, yo escuchando cuando él dijo la palabra biónica, yo pensé que era biónico, el tipo este que corre rápido, Sí, pero por pero en este atrás. caso era para atrás. Bueno, miren, en el caso de educación, la República Dominicana, a pesar de todo lo que dice el mundo con relación a ese comentario que ha hecho esa persona, la República Dominicana, el crecimiento que ha tenido educación ha sido prácticamente en una parte física, estructural, pero no en el conocimiento. Quizá es la parte donde más nosotros tenemos que ir desarrollando conocimiento, pero además y adaptándonos a los cambios que tiene el nuevo modelo, el nuevo mundo. Porque nosotros aquí hemos hecho varios análisis sobre la educación en la República Dominicana y hemos tratado, en el caso de la industria 4.0, la industria 5.0, que ya está en camino, ya está caminando totalmente con una base tecnológica. Y hemos incluso hablado hasta de la industria 3.0, que es la que está un chin más atrasada. Para la industria 4.0, que nosotros hemos dicho que si nosotros no nos adaptamos a cómo va la tecnología, cómo va evolucionando el mundo, a la adaptación global referente al conocimiento, nos vamos a ir quedando muy atrás. Es verdad que esa parte de la estructura, o sea, del conocimiento que le están llevando a los niños, donde el proceso completo, profesor, estudiante y sobre todo hasta el entorno de las escuelas, hay que aprovechar todo esto de una manera muy positiva. A pesar de que la República Dominicana ha tenido crecimiento económico en otros sectores, pero no es menos cierto de que la educación es la base de todos los crecimientos que pueden haber en cuestiones de índole de desarrollo humano. Si están educados los jóvenes, si están educados los niños, vamos a tener mejor país, vamos a tener mejor crecimiento y sobre todo vamos a tener mejor estructura económica para el desarrollo del país. Estoy totalmente de acuerdo con el mundo de que nosotros tenemos que hacer un país biónico, pero hacia adelante, pero haciendo estructura. No en estructura física ni estructura de las escuelas, sino haciendo estructura de conocimiento para que los jóvenes, los niños y todos tengan un buen futuro, sobre todo para que puedan insertarse en un mercado laboral que exige, que es lo que hace, lo único que hace que un país se desarrolle. Eso es así.